Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. En este caso estamos en el último directo de este especial de ángeles, espíritus y seres de luz. Tenemos un cierre de lujo con un especialista que ya en breve les voy a adelantar quién es y de qué nos va a hablar en el día de hoy en este directo. Pero antes quiero contarles que, bueno, como en todos los directos, mi nombre es Valentín y les saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia y que para obtener información acerca de los próximos especiales y congresos pueden ingresar a www.mindaliacongresos.com. Además de que estamos en multiplataforma, estamos saliendo en YouTube, en Twitch, BK, Vimeo, en todas las plataformas al mismo tiempo y también en Mindalia Radio Voz, las 24 horas de información consciente, ingresando a www.mindaliaradio.com. Ahora sí, no los dejo esperar más y les voy a contar que estamos con María Cristina Moros, que nos va a hablar acerca de la sanación a través de tus seres asistenciales. Ella es abogada, máster en bioneuroemoción, ha realizado formaciones en cursos de milagros, una mente abundante, canalizadora de ángeles, lógica cuántica, sanando mi economía, árbol transgeneracional y aceptología. Y nos va a contar acerca de su historia de vida, de lo que atravesó, de... Nosotros charlábamos previo a este directo que ella era una persona muy mental y lo fue por muchos años de su vida, pero luego apareció la parte espiritual en una persona que uno pensaría que nunca aparecería, esa parte espiritual, esa parte de los ángeles, de los espíritus, de los seres de luz. Entonces, me gustaría preguntarle que nos cuente qué fue lo que ella atravesó y cómo intervino en esa experiencia particular toda esa parte espiritual y de los ángeles y de los seres de luz. Así que, primero agradecerle por estar presente en este directo junto a la familia de Mindalia, junto a todos nosotros, y darle paso para que nos cuente esta experiencia y esta historia de vida tan mágica que tuvo que pasar. Hola, Valen, buenas tardes, buenas noches y buenos días todavía. Muchas gracias por esta oportunidad, es mi primera vez en Mindalia, pero encantada de que pues, me hayan llamado para venir a contar esta experiencia, que sí, que es bastante, bastante raro que yo esté aquí hablando en un congreso sobre espíritus, ángeles y seres de luz, teniendo en cuenta que pues, mis estudios se habían enfocado prioritariamente siempre pues, en la parte psíquica, mental, emocional, lógica cuántica, en fin. Yo empecé con Joe Dispenza, Bruce Lipton, leyendo todo ese tipo de científicos, de cosas así, ¿no? Pero, y también, obviamente, debido a mi formación como abogada en derecho, pues siempre todo lo objetivo, lo que no está comprobado, pues no se tiene en cuenta. Entonces, claro, de pronto mi vida empezó a girar y empecé a sentir la necesidad de también estar en la parte espiritual y de integrar, ¿no? Porque yo estaba un poco confusa o que tenía un poco de incomodidad en cómo integro lo lógico, lo mental, con la energía, con lo espiritual, con todo esto. Y entonces recordé, en tiempo, recordé que decían, alguien dijo, hay que lanzar una pregunta al universo. Y yo lancé esa pregunta al universo y dije, ¿qué tengo que hacer para lograr compaginar esas dos cosas en mi vida, ¿no? ¿Cómo hago? O sea, ¿qué es lo correcto? Y de pronto, como siempre, las cosas de los seres asistenciales, fui guiada porque me llegó una frase en donde decía, hay que tener equilibrio entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Esa fue la frase. Y yo dije, claro, ese era el clic, porque a mí eso me sonaba científico. Pero de todos modos, me hizo indagar sobre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Entonces, caí en cuenta que haciendo el máster en bioneuroemoción, en el material de estudio, teníamos esa descripción. Y entonces, cuando lo estudié, pues eso que tú lo entiendes y tal, pero como que no te adentras en el tema, no,
Y entonces me puse a mirar y a leer y decía, el hemisferio izquierdo está asociado con el pensamiento analítico, lineal, está asociado con las cualidades masculinas, con las características como la firmeza, el establecimiento de los límites, la autoridad, todas estas cosas. Y el hemisferio derecho es el encargado de procesar las emociones, va más allá de la lógica y de lo racional, está asociado con el pensamiento holístico, con lo metafórico, y arquetípicamente está asociado a cualidades femeninas, como la empatía, la intuición, la calidez, la receptividad, la tolerancia, todo esto. Entonces, yo, que no dejo de ser de investigadora, me puse a buscar y de pronto, ¿no?, encontré un video de un TED de la doctora Jill Bowles-Taylor, que es una reconocida neuróloga de Estados Unidos que ha dedicado gran parte de su vida al estudio del cerebro humano. Y resulta que a ella, paradójicamente, le dio un derrame cerebral a sus 37 años, en el año 96. Entonces, ahí fue cuando me tocó y yo dije, este mensaje es para mí. ¿Por qué? Porque yo tengo en común con ella algo similar. Y de ahí empieza como mi querer seguir indagando. Ella hizo un libro con esa experiencia. Ella sacó el libro Un ataque de lucidez, en donde va narrando cómo ella siente que su hemisferio izquierdo digamos que el derrame lo fue cerrando, no, médicamente no sé cómo se explica, pero ella dice que quedó funcionando con su parte derecha. Y entonces fue cuando empezó a sentir las emociones, a tener sensaciones espirituales. Es muy interesante su historia. Pero digo que me tocaba personalmente porque yo he tenido dos trombosis. Un tromboembolismo pulmonar lo tuve a los 90, en el año 99, iba a decir a los 99, lo tuve en el año 99 y pues bueno, tuve el trombo en un pulmón, yo no me enteré mucho del tema, pues me pusieron anticoagulante y no pasó nada, pero 3 años después, en el año 2002, y para mí las fechas son importantes y ya voy a explicar por qué, tuve una experiencia laboral muy fuerte, muy fuerte. Yo estaba recién divorciada y estaba en un cargo importante, era la jefe jurídica de una entidad del Estado, y de pronto tuve un problema con una persona que inició 14 procesos y 2 de ellos eran penales, los demás eran entre administrativos y disciplinarios. Pero el tema es que yo estuve fuera de mi lugar de trabajo porque me suspendieron mientras yo lograba defenderme y demostrar que yo no tenía nada que ver. Entonces me tocó defenderme, me tocó, bueno, a mí sola, porque yo tampoco tenía el dinero para irme a pagar un abogado penalista. Entonces, como yo me sabía el tema, pues yo misma, con la ayuda de mis amigos, obviamente, de mis hermanos, lo hice. Pero eso representó para mí un estrés extremo. Y claro, cuando por fin, después de meses de estar sin sueldo, cuando yo mantenía a mi mamá y a mi hija, estaba recién divorciada. Y fuera de eso, pues estaba, digamos, sola. Entonces, fueron meses muy duros. Y cuando por fin el magistrado que me estaba notificando la última resolución en donde me devolvían a mi trabajo, me indemnizaban, etcétera, etcétera, yo ya no pude más, ya mi cuerpo como, ya hice todo el proceso, ya puedo caer. Y efectivamente, caí en coma. Tuve 8 trombos cerebrales y un derrame. Fíjate que lo de la doctora esta era un derrame. Lo mío era derrame más 8 trombos cerebrales. Entonces, esa situación, ¿qué hizo? Yo, pues, caí en coma durante 3 días, pero no podían hacer ningún tratamiento porque
si me ponían anticoagulantes para los trombos, pues el derrame me iba a matar. Entonces estaba en la UCI viva porque estaba conectada. No podían hacer nada. Al segundo día de coma, la neurocirujana que me estaba atendiendo le dijo a mi mamá que ya tenían que tramitar la autorización para desconectarme de los equipos, pues porque no había cómo hacer un tratamiento. Entonces mi mamá, claro, se desesperó. Ella cuenta que salió corriendo, se fue a la capilla donde, del hospital donde me tenían y empezó a gritar. Y en las cosas que gritaba, mi mamá dijo, Arcángel Gabriel, intercede por ella, que tiene una niña. Mi hija en ese entonces tenía 5 añitos. Y así fue. Al día siguiente, cuando se supone que ya me iban a desconectar, porque estaba más o menos clínicamente muerta, la doctora le dijo a mi mamá que me iba a hacer un TAC, de todos modos antes. Y cuando me hizo el TAC, llamó a mi mamá asustada y le dijo, ¿usted qué hizo? ¿Usted a quién le rezó? ¿Usted qué hizo? Porque de repente, milagrosamente, el derrame cesó, ya cicatrizó y ahora sí podemos aplicarle el tratamiento con los anticoagulantes. Entonces, le dijo, pero nosotros le aplicamos el tratamiento, pero no sabemos cómo despierte. Puede que no pueda hablar, puede que quede vegetal, puede que quede paralítica, puede que no despierte del coma, no sabemos. El caso es que me aplicaron los anticoagulantes y efectivamente desperté. Ese era el tercer día. 3, que es el número, según la lógica cuántica, el número de la percepción. Entonces, yo cuando desperté, pues claro, yo sentía que había estado dormida. Vi a los médicos enfrente de mí, habían 7 médicos exactamente, bueno, entre médicos y enfermeros y eso, había 7 personas y todos me decían, mueve la mano, mueve el pie, ¿me escuchas? Habla, mira. Y yo, lo único que hice fue mirar para arriba y ver los equipos y dije, ¿quién va a pagar todo esto? Yo. O sea, no me había enterado de nada de lo que había sucedido. Y me decían milagritos. Entonces, fíjate que pese a lo que fue esa experiencia tan extrema, que fue primero una segunda trombosis en alguien que tenía apenas 30 años. La había tenido a los 27, después a los 30. Y encima, pues, con toda la dificultad y con lo que operó el milagro. Entonces, ahí yo supe que mi mamá me había invocado al arcángel Rafael. Yo no sabía yo no sabía de ángeles. Yo era, pues sí, iba a misa, pero no era muy pendiente de los ángeles ni nada de estas cosas. Entonces, mi mamá me contó eso y como que yo sí dije, pues mira, no me fui porque tal vez había algo que aún no había hecho y que me falta por hacer. Eso fue lo que yo pensé. Yo dije, eso es que me falta algo por hacer. Pero todavía no captaba. Seguí con mi vida y pasaron 10 años. O sea, 2002, 2012. Esto va por ciclos y lo he comprobado. En el 2012, que yo ya estoy viviendo acá en España, ya estoy nuevamente casada, me vine con mi hija y tuve problemas bastante complicados para mí con mi hija. Para mí fue bastante complicado, fue muy estresante porque pues ella llegó a su adolescencia y yo no sabía cómo manejarlo. Bueno, se juntaron todas mis informaciones y era lo que tenía que suceder, ¿no? Entonces, por la depresión que viví con el tema de mi hija, yo sentía que ya no podía más. Fíjate cómo en el primer episodio, que había sido con mi biología, yo lo pasé por alto. A mí no me interesó como mucho el tema. Pero cuando el tema tuvo que ver con mi hija, era un nivel adicional, porque ya no era el nivel biológico, que es el nivel 1, sino que ya estábamos en las emociones, que es el nivel 2, de acuerdo también con la pirámide de la lógica cuántica.
Entonces, yo lo viví porque para mí era absolutamente doloroso. Y eso sí que me hizo a mí empezar a buscar. Y yo dije, yo no quiero más. Ahí sí como dice, pare de sufrir. No quiero más este dolor en mi vida. Tengo que buscar ayuda. Tengo que mirar temas de conciencia. Tengo que, como que había algo que me decía, esto tiene una manera, tiene una salida, ¿no? Entonces empecé con estudios de aceptología con una coach maravillosa que había estudiado en la escuela de Geraldo Smelding. Hice árbol transgeneracional, lo de la lógica global convergente. Llegó a mi vida todo eso y llegó la bioneuroemoción. Entonces empecé con la introducción, con el posgrado y ahora con el máster. Pero resulta que paralelo a eso, la bioneuroemoción se basa en el curso de milagros. Entonces llegó a mí también el curso de milagros y ya empecé yo a darme cuenta que el tema también tenía que ver con lo espiritual y mucho. Entonces también, paralelamente, continué con Gris y Nava. Fíjate, muy conocida también por Mindalia. Y con ella, o sea, con ella fue, yo miro, Gris empezó con ángeles y ahora está con lógica. Y yo estoy de la lógica a los ángeles, pero me encanta porque ella también hizo de neuroemociones. O sea, ha sido maravilloso, para mí es una mentora espectacular. Entonces, bueno, yo hago todos estos estudios y tal, y empiezo como ya de otra forma, a sanar muchas cosas, a mirar muchas cosas, con lo del árbol transgeneracional también, ese es mi fuerte porque me encanta el tema de la familia. Y en el año 2022, o sea, otros 10 años, preparando una charla sobre el estrés para un live, yo sentí, el día anterior a la charla, sentí tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo, que yo dije, yo tengo un bloqueo, esto no es normal. Porque mi miedo no es a mostrarme como al público, a la gente que no me conoce, no. Mi miedo era específico a la gente que me conoce. O sea, para mí era impensable. Yo siempre, por ejemplo, para presentar mi tesis aquí, yo le decía a mi esposo, quédate afuera, por favor no vayas a entrar porque yo no te soportaría adentro, no puedo decir nada si tú estás adentro. Y todo el mundo, pero qué loca, o sea, y yo decía, esto es un bloqueo definitivamente es un bloqueo, pero es un bloqueo a mostrarme. Entonces, como yo dije, ¿qué sucede conmigo? Voy a preguntarlo porque ya tengo herramientas. Entonces yo dije, a mí me han dicho que los seres asistenciales, y sé que los seres asistenciales responden todo lo que uno les pregunte, y como yo estaba muy asustada y al día siguiente tenía ese live, yo dije, casi que los reté, ¿no? Les dije, por favor, necesito encontrar este bloqueo ya, o sea, hacerme una terapia, autoterapia de sanación yo misma. Y efectivamente, yo creo que no demoró ni media hora en llegarme. Yo estaba en la calle con mi esposo, salimos a caminar y de pronto vino a mí así un recuerdo de mi niñez. Yo decía, no puede ser, a mis siete, ocho años, yo quería ser actriz. Y entonces me la pasaba en obras de teatro. Yo hacía parte de todos los centros literarios en el colegio, yo cantaba, bailaba, hacía de todo, absolutamente de todo. Y entonces resulta que había una obra de teatro que para mí era muy importante, muy importante. Y yo invité a mi papá, tenía una ilusión que mi papá fuera, porque mi papá no vivía con nosotros, mi papá vivía en otra ciudad y venía a visitarnos los fines de semana. Entonces yo le cuadré para que él pudiera venir, supongo que fue un viernes en la tarde. El caso es que yo recuerdo que yo no veía a nadie más sino a mi papá en la obra. Entonces yo con toda la ilusión, tal, fue la obra, y cuando terminó me fui a buscarlo, bajé a buscarlo, y mi papá me dice,
¿Usted quiere ser actriz? No, yo no la vi. Cambie porque eso que hizo no lo hizo bien. Eso no está bien. Eso no es lo suyo. Para esa niña de 7 años, ese fue el motivo de su... O sea, ese fue el engrama. Esa fue la descalificación que me bloqueó a mí en adelante para manejar, digamos, ante un ser querido, ante un ser conocido, yo no era capaz. No era capaz de hacerlo. Yo no sabía, yo ese recuerdo lo había dejado de lado. De hecho, yo le conté a mi mamá y mi mamá dijo, ¿cuándo pasó eso? Mi mamá, o sea, nadie lo tenía en la cabeza porque, claro, esa situación se dio entre mi papá y yo. Nadie lo supo, nadie supo lo que él me dijo, ni yo tampoco porque lo olvidé. Y encima, pues, mi papá ya murió. Mi papá murió en el año 2011. Entonces, vale, yo, de acuerdo con la bioneuroemoción, dije, ah, vale, pues esto es lo que sucede, tengo este bloqueo, ya lo descubrí, ya lo traje al consciente, vale. Pero resulta que minutos antes de empezar ese live, ahora sí que empecé yo a cerrar, o sea, no era un nudo en la garganta, era que se me estaba cerrando la garganta como si me estuvieran de verdad poniendo un nudo o algo ahí, y yo dije, yo me estoy enfermando, no estoy pudiendo respirar, o sea, yo de verdad no podía respirar, y yo dije, se me cerró la garganta, ya iba a llamar a mi esposo porque yo estaba sola, ya iba a llamar y decirle, vámonos para urgencias, yo no hago este live, yo no puedo. Pero, como antes dije, pero ¿cómo así? Yo pedí ayuda para desbloquearme. Esto es la ayuda, o sea, el recuerdo llegó. Yo ya sé qué es lo que tengo que desbloquear. Y yo manejo terapias del transgeneracional. Entonces, yo sé qué hacer. Y sé que hay que hacer una terapia de cierre con mi papá. Un cierre de ciclo con mi papá. Cierre y perdón. Pero no, como era con los espíritus y cosas así, yo como que, pero todo esto mientras me estaba ahogando. Entonces yo lo que hice fue, todo fue muy rápido aquí, contarlo se ve como si fuera en el tiempo, pero fue muy rápido. Entonces yo lo que hice fue decir, ángeles, necesito compañía, necesito que estén conmigo y me ayuden a hacer a cerrar este ciclo con mi papá. Yo me acuerdo que yo dije Rafael, dije Miguel, pero sobre todo dije Gabriel. Y entonces, yo cuando dije eso, yo empecé a sentir así un hormigueo por todo el cuerpo, y pero era una cosa increíble, pero sentía que me estaba sanando. Obviamente se me destapó la garganta, ya no había problema con mi garganta. Y estaba absolutamente como llena de él. Y ya de ellos me sentía acompañada. Ya no me sentía sola. Y me sentí con la fuerza de honrar a mi papá. Al punto que yo sé que mi papá estuvo ahí también conmigo. Vino. Yo lo tomé de la mano. Fue un momento espectacular porque yo lo tomé de la mano. Y le dije, papá, te perdono, pero realmente no hay nada que perdonar porque comprendo perfectamente que lo que pasó aquel día fue lo que yo necesitaba trascender. Entonces, tú simplemente fuiste un mecanismo para que yo pudiera llegar a este momento ahora. Entonces, no hay nada que perdonar. Fue maravilloso porque desde ahí, o sea, fue... Yo sentí mucha paz, le pude decir a mi papá muchas cosas que no le había dicho. Yo tuve muchos problemas con mi papá en vida, pero porque yo no lo aceptaba, yo lo juzgaba. Y entonces en ese momento como que fue sanar con él, pero yo me sentía acompañada. Entonces no tenía ni miedo ni nada, al contrario, era paz, era alegría. Obviamente lloré de todo, saqué todos esos bloqueos y esos miedos, al punto que yo creo que me fue bien en ese live, porque después de ese live fue que me llamaron de Mindalia para esto. Entonces, bueno, hay una
hay una cosa adicional, y es que cuando yo terminé, yo me puse a buscar qué era lo que sucedía, lo que me había sucedido con respecto a mi piel, porque yo sentí perfectamente el hormigueo y en la piel. Y entonces me enteré que había algo que se llamaba la clarisentencia. Entonces me di cuenta que yo tenía esa capacidad de clarisentencia. Entonces, para mí, que yo era la que no ve, no escucha, no entiende, no comprende nada de estas cosas, pues mira, tenía clarisentencia. Y después, y con Grise, en el curso que hice con Grise, también me di cuenta que tenía la clarividencia, y hace poco me volví a dar cuenta que la tengo. Entonces, pues ya viendo que en mi vida siempre he tenido una guía. Y de hecho, ahora yo siempre pido, como dice el curso de milagros, por encima de todo pido ver. Entonces, también preparando estas charlas y estas cosas, llegaron a mí dos recuerdos que yo decía, no puedo creerlo, es que toda la vida han estado. Recordé, primero, que mi hija, cuando tenía como 2 añitos o menos, una vez iba a visitarme a la casa una amiga, y yo estaba con mi mamá, estábamos las 3, mi mamá, mi hija y yo. Y mi amiga timbró, yo le abrí, y bueno, sigue, y iba a cerrar la puerta. Cuando iba a cerrar la puerta, mi hija, ¡mami!, abrió la puerta así. ¿Cómo se te ocurre cerrarle la puerta a Arcángel Gabriel? ¿No ves que está aquí? Déjalo entrar. Y yo, bueno, mi amiga, todas nos quedamos como, Dios. Y finalmente mi hija se sentó, se puso a hablar y a hacer visita. A los 3 años yo le conseguí el único jardín infantil que quedaba cerca de la casa. ¿Adivina cómo se llamaba? Arcángel Gabriel. Bueno, la segunda. Recordé que cuando yo era niña, también había tenido una experiencia igual a la de mi hija, pero en otro sentido. O sea, me decía mi abuelita que yo tenía una sillita pequeña y que yo la arrastraba por toda la casa, porque cada vez que iban a cerrar, era una casa de esas viejas con un zaguán largo, yo la arrastraba porque siempre iba a despedirme de la señorita Piguán. Y duraba horas hablando con la señorita Piguán hasta que mi abuelita se aburría y me decía, mira, ¿sabes qué? Ya. Pues descubrí que la señorita Piguán era Arcángel Gabriel, porque también me puse a mirar, y Arcángel Gabriel, por dos cosas, Arcángel Gabriel es el arcángel de la comunicación, y yo llamé a eso, a ese ser que yo veía, señorita, y todos los que canalizan a Arcángel Gabriel lo canalizan como una energía femenina. Entonces, para mí estaba comprobado que ese es Arcángel Gabriel. Entonces, pues, esa es mi experiencia. Yo vine a saber ahora, 20 años después, para qué viví esa experiencia del coma, porque en este momento puedo contarlo, tengo la oportunidad de contarlo, y a través de todas las cosas que he vivido y que he aprendido, de pronto puedo ayudar a alguien, y creo que esa es mi misión y es lo que puedo hacer ahora. Entonces, pues no sé, para cerrar y para no alargar, cierro con una frase que me encantó y que la conseguí ahora también, mira, preparando esta charla, de Carl Sagan, el autor de Cosmos, que dice, la ciencia no es solamente compatible con la espiritualidad, sino que es una profunda fuente de espiritualidad. O sea que ahí ya me cerró la boca y yo, vale, acepto. Para donde me digan yo voy. Y por eso estoy aquí. Ay, qué bueno, Cris. Bueno, la verdad, tu experiencia de vida, todo lo que viviste, cómo apareció lo espiritual en tu vida, es como que todo fue, parece, uno en la vida va atravesando distintas experiencias y cosas, y como decís vos, tantos años, 20 años después, haces un análisis y ves que está todo conectado con todo, y es tan increíble, y la gente te está mandando un montón de mensajes agradeciéndote por tu experiencia de vida, pero
Antes de que pasemos a todas las preguntas de la gente y también a que cuentes dónde puede encontrarte, dónde podemos encontrarte todos, quiero mostrarles un video acerca del próximo congreso que se viene en Mindalia. El ciclo de la vida es el proceso vital de un ser desde su nacimiento hasta su desencarnación. Precisamente a partir de este momento cíclico, se nos permite experimentar la vida física tantas veces como necesitemos para fomentar el aprendizaje de nuestras almas y reajustar nuestro karma. Del 20 al 22 de julio de 2022, en el Congreso Ciclo de la Vida, Proyecta tu Alma, recibiremos herramientas para vivir cada ciclo de forma consciente y proyectar nuestra alma, logrando un mayor desarrollo personal y espiritual. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com. También puedes escribir al email congresos@mindalia.com o enviar un WhatsApp al +34 670 41 59 22. Bien, ahí tenemos la información del próximo congreso 20, 21 y 22 de julio, que luego, bueno, antes de que finalice este especial y que cerremos, volvemos a recordar la información para que quede el recordatorio. Pero ahora seguimos con este directo, con toda la información que nos sigue brindando Cris en este directo, como les decía. Pero ahora te quiero consultar, te quiero preguntar, quiero que nos informes en realidad acerca de cuáles son tus redes sociales, dónde puede encontrarte la gente. Vale, pues mira, eso también tiene historia, porque es el centro amoroso. El centro amoroso es totalmente canalizado también. O sea, es que además, una noche cuando ya estaba terminando el máster en bioneuroemoción, todo el mundo pues ya estaba como pensando en cómo iba a ser profesionalmente. Yo decía, qué nombre, yo no sé nombres, yo no tengo nada. O sea, siempre, ¿no? Menospreciándome como en ese punto. Y también lancé la pregunta. Dije, yo quisiera saber cómo debo llamar al sitio donde voy a cumplir mi misión de vida. Porque para mí era muy importante, estaba muy ilusionada también con eso. Y dije, tiene que ser algo que para mí resuene muchísimo. Y entonces me llegó el sueño completo, con el logo completo, con todo. Me llegó Centro Amoroso. La A es el nombre de mi hija Ana. Pero además, también después descubrí que es la A de mi marido. ¿Te adivina cómo se llama? Ángel. Y vivo en la calle Luis Santángel de Valencia. Vale. Sí. O sea, es que ya les faltaba que me hicieran así. Bueno, Moros, mi apellido, y la O, como quería que fuera amoroso, porque siempre dije, yo quiero un sitio o un espacio donde alguien pueda ir, que lo entiendan, que no lo juzguen, que no vayan a hacerlo sentir mal, ¿no? Un espacio amoroso, un espacio fraternal. Entonces, para mí, el amoroso era perfecto. Pero yo decía, la O final, como va separada para que se sepa que Moros es mi apellido, entonces yo dije, yo quiero trabajar pues por el mundo, por el planeta, pero planeta solo como que no, me gusta mucho el tema del transgeneracional, entonces dije, un árbol de la vida dentro de un mundo, pero como tengo la manita malita, y para mí es muy importante también trabajar con las manos, porque este es el trabajo. Y además haciendo el posgrado, le decía a mi amiga del posgrado, juntas de la mano, démonos una mano, no sé qué. Yo dije, tiene que haber una mano que sostenga ese mundo, que es un árbol también. Entonces ahí está, y me llegó el logo, me llegó todo, al punto que yo como a las 5 de la mañana, eso que uno se despierta y queda así como, que no se me vaya a olvidar, que no se me vaya a olvidar, tengo que apuntarlo, que no se me vaya a olvidar, y me volví a quedar dormida, pero no se me olvidó. Y llamé a un amigo de mi hija, que es diseñador, y le dije, por favor, venga, sentémonos. Y así está. El Centro Amoroso, estamos en Instagram, centroamoroso.com, es mi página, centroamoroso.com, y también en Facebook. Buenísimo. Y ahí, pues, también está. Sí, sí. Bien. Genial. Bueno, gracias. Gracias, Cris, por toda la información. Así que, vayan ahora, aprovechen y visiten cuando termine el directo. Ahora seguimos acá pendientes con todas las preguntas de la gente. No se nos vayan, por favor, que tenemos todavía muchas preguntas de toda la gente que está acá presente, que son muchas personas.
Tenemos una pregunta, empezamos con las preguntas. Tenemos una de Patricia Vega, desde México, que dice: si decidimos algo y ese algo no nos conviene, ¿nuestros seres asistenciales harán lo posible para que no tomemos esa decisión o ellos no intervienen? A ver, los seres asistenciales, de acuerdo con mi experiencia y lo que he visto, no funcionan como a capricho de qué nos conviene o qué nos conviene. Nosotros venimos a experimentar el error, o sea, venimos a trascender cosas. Yo, por ejemplo, no hubiera podido decir, no quiero dos trombosis en mi vida, por favor, libérenme de esto. No, es obvio que eso me edificó, es obvio que incluso los procesos que me llevaron al coma, también los he agradecido. Esa es la forma de cerrar un ciclo. Precisamente el hecho de ver el aprendizaje que tenía ese error para poderlo trascender. Si nosotros venimos a eso, pues es obvio que mi mentora de aceptología decía, nada que no te corresponda llega a ti. Si te corresponde, llega. Eso a mí se me ha quedado grabado y los ángeles no interfieren en eso. O sea, es obvio para mí que en ese momento cuando intervino Rafael y se produjo todo el milagro, todo eso era parte de lo que yo tenía que estar contando 20 años después y pues es obvio que iba a estar bien, que iba a estar viva y que necesitaba contarlo. Entonces yo creo que no, ellos no. Ellos guían para que la persona llegue, pero tenemos libre albedrío, obviamente. Bien. Bueno, ahora tenemos una pregunta bien cerquita de mi lado, porque es desde Argentina, de Cecilia María Balongue o Bayonge, pido disculpas, no sé si se pronuncia de una forma o de otra. Dice, hola, si los seres de luz nos van abriendo caminos hacia lo correcto y perfecto para nosotros, cuando ya nos entregamos ante situaciones complejas que no podemos... Claro, bueno, ella pregunta, ¿qué pasa cuando ya nos entregamos ante situaciones complejas que no podemos manejar? Saludos. Yo creo que situaciones complejas que no podemos manejar no vamos a tener nunca, porque siempre, si lo estamos viviendo, es porque lo tenemos previsto, o sea, está pactado que nosotros, nuestras almas pactan antes, bueno, pero eso es otro tema. Pero nosotros cuando venimos acá tenemos una cantidad de cosas que vamos a desarrollar y una cantidad de problemas que vamos a asumir. Entonces, no podríamos decir que por error me llegó determinada situación que entonces no voy a poderla solucionar. No, lo tengo claro que no. Bien. O sea, las personas que se van es porque se tienen que ir ese día, no es más. Y se van a ir porque se enfermen o porque les caiga algo o por lo que sea, porque está así, o sea, es así. No vivimos otra situación que no nos corresponde. Bien. Bueno, ahora tenemos otra pregunta también desde YouTube de Lorena Artico. Dice, ¿cómo pedir sanación a niños por salud? Y te da los nombres de ambos niños. Dice Nicolás Arro Artico y Francesco Arro Artico. Por sanación, pues obviamente que yo siempre puedo dar fe del cuidado de Arcángel Rafael. Pero lo único que te digo a ti y a todas las personas que en todo momento siempre hay que pensar que hay una voluntad divina que nosotros no conocemos por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y es aceptar que es necesario lo que sucede, que es necesaria esa enfermedad, ya sea porque esa alma pactó que se iba antes o porque esa enfermedad nos viene a enseñar algo a nosotros, a sus padres, a la gente que lo conoce, al que tiene conocimiento de esa enfermedad, independientemente de que sean niños o de que sean mayores, eso no tiene edad, es simplemente del alma, es el pacto que ha hecho su alma. Perfecto. Sí, ahí cuando dijiste lo del alma, me acordé de haber escuchado a otros especialistas que dicen esto, que el alma no tiene edad, entonces es como algo que viene a pasar en la vida y que te viene a enseñar y viene a decir algo, lo que sea que venga a decir, pero te viene a decir algo, así que bueno, gracias. Hay un libro que explica muy bien
en ese tema de las, que es el plan de tu alma y el don de tu alma, que es fenomenal porque te ayuda a entender eso, como que dejas de mirar tanto como problema, ¿no? No, tú lo ves todo como, bueno, es porque yo vine a aprender esto, entonces pasó esto, es todo sincronicidad realmente. Buenísimo. Gracias, Cris, también por ese dato. Muy, muy importante, así que muchas gracias. Bien, ahora vamos con otra pregunta de Anaí Quirós, desde California. Dice, toda mi vida había pensado que mi mamá no quiso estar embarazada conmigo, pero resulta que sí lo quiso, solo que me rechazó cuando nací porque fui niña. ¿Qué opinas de esto? Me diste en el punto porque a mí me encantan esos temas del transgeneracional, esos son los míos. Y la gestación y todo eso me encanta. Bueno, pues ahí hay varias cosas. Nosotros realmente tenemos que partir de una base de que, como hablábamos antes, escogemos también a nuestros padres. Porque venimos a trascender determinadas situaciones y determinadas cosas. Si yo tengo una madre que me rechaza, pues yo tengo que, seguramente, soy un alma que vine a aprender amor propio, a salir adelante sola, a no depender, bueno, infinidad de cosas. Entonces, el hecho de que la haya rechazado porque sea niña también tendría que ver en lo que trae la mamá, la información del transgeneracional, qué sucede con la energía femenina versus la energía masculina en su clan. Ese es un tema bien complejo. O sea, hay que hacer un análisis, que eso es lo que a mí me encanta hacer también. Aparte de hacer la bioneuroemoción, también hago el árbol transgeneracional y eso me encanta. Sí, porque salen muchas cosas, sobre todo eso de lo que viene de familia es increíble. Cuando uno se da cuenta de, es que tocaba esto porque mi abuela y con mi abuelo y entonces aquí la energía. Casi siempre el tema es el equilibrio o el desequilibrio que hay en un clan. Se trata de eso. Buenísimo, entonces me quedo aquí un rato en voz en off para que nos puedas dar justo... ahí diste en la tecla con la información para que le cuentes a la gente acerca de tus terapias, del servicio que ofreces, de tu formación, de todo esto que tenés y que sabes un montón. Y además de poder dar tu saludo final a toda la gente que está presente y que ha participado muchísimo y que te mandó muchísimos saludos. Después pasá a leerlos, que te mandaron muchos saludos de amor y muy agradecidos con tu historia de vida. Ay, muchas gracias a todos. Pues a ver, mira, yo todo lo hago porque soy canalizadora, entonces con la presencia de los seres asistenciales, yo ya eso primero. Hago acompañamientos en bioneuroemoción. La terapia mía es, o las sesiones mías son particularizando cada persona, o sea, según sus necesidades o lo que requiera. Entonces podemos mirar, como viste, el árbol transgeneracional, dependiendo si su tema es de familia, entonces eso se llama la psicogenealogía, o si hay problemas de pareja, o relaciones interpersonales, o laborales, que hay bloqueos también con ese tema, también el tema de la abundancia, bloqueos por dinero, trabajo, el tema de la autoestima. Ese tema también para mí es importante porque es, como lo viví y es también mi experiencia, es recuperar la conexión mente-cuerpo para el tema del sobrepeso. Eso también lo manejo. Entonces, desde aprender a comer en adelante, todos los tips que a mí me dieron resultado para eso, que por fin lo descubrí, y el descubrimiento fue amarme a mí misma y dejar de odiar mi cuerpo. Pero bueno, ¿qué más? En la lógica cuántica también, el tema de los números de acuerdo con la lógica global convergente. De hecho, próximamente también voy a hacer un taller sobre lógica cuántica para mirar el tema y a enseñar a las personas a manejar los números y calendario. Eso es lo que tengo por ahora previsto. Bien, bueno. Te doy paso entonces ahora nuevamente para que puedas dar un mensaje final, para que puedas saludar a toda la gente que estuvo presente del otro lado y bueno, y luego así finalizamos con este directo.
Bueno, pues de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó estar aquí. Bueno, a pesar del susto, pero ya estaba aquí Arcángel Gabriel. Y bueno, pues espero que estas historias o que esta experiencia haya servido y le haya resonado a alguien para que aprenda que los problemas, por muy graves que sean, si tú le pones un para qué, siempre van a tener una razón amorosa, una razón de amor. Muchas gracias y buenas noches, de verdad, encantada. Gracias. Buenísimo, Cris. Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por toda la información, por el tiempo que nos brindaste. Gracias a todos ustedes por haber estado del otro lado. Recuerden que todas las preguntas que han quedado las colocan luego en el video en diferido para que Cris pueda pasar a responder todo. También accedan a su espacio amoroso, a sus redes sociales para también poder consultarle por ahí. Y bueno, este es el cierre de este especial tan lindo y tan hermoso donde disfrutaron de tantos especialistas, de tanta información y de tantas entrevistas, este especial de ángeles, espíritus y seres de luz. Y contarles, como vieron anteriormente, que el próximo congreso se llama Ciclo de la Vida y va a ser los días 20, 21 y 22 de julio. Así que agéndatelo y estate atento para cuando se venga porque vas a disfrutar nuevamente de muchos especialistas, mucha información. Pero recordá que el lunes volvemos nuevamente con más directos y con más especialistas. Así que hasta el próximo directo. Los saludo y un placer haber estado nuevamente con ustedes.